Sean bienvenidos todos los estudiantes y también el facilitador a un nuevo encuentro con la matemática. Ya conoces cómo se multiplican y se dividen fracciones algebraicas. Recuerda que no fue difícil apropiarte del procedimiento, pues es análogo al que haces cuando multiplicas y divides fracciones comunes. Hablamos también en el encuentro anterior que es importante factorizar numeradores y denominadores en las fracciones algebraicas para simplificar y finalmente realizar las multiplicaciones que se indican. Quiero insistir en la división de fracciones algebraicas. Recuerda que esta división tienes que transformarla en un producto, de forma tal que mantengas el dividendo como factor y que el otro factor sea el recíproco del divisor. ¿Qué vamos a hacer en la lección de hoy? Pues bien, vamos a continuar con estas operaciones. Vamos a realizar una clase de ejercicios. Pasemos al tema de nuestra lección. Lección 36. Multiplicación y división de fracciones algebraicas. Ejercicios. Te propongo comenzar con el primer ejercicio. En este ejercicio hay dos fracciones algebraicas. La fracción P, que es x cuadrado más 2x menos 15 sobre x menos 3. Y la fracción Q, 4x cuadrado sobre 2x cuadrado menos 50x. ¿Qué vamos a hacer con estas dos fracciones algebraicas? Pues bien, en la parte A de este ejercicio vamos a calcular t. ¿Y quién es t? Pues el producto de ellas dos, el producto de p por q. Y en la parte B vas a buscar para qué valor de x se cumple que t es igual a 1. Te voy a dar tiempo para que copies el ejercicio, tiempo para que trabajes y finalmente viene la revisión. Thank you.
Como t es igual a p por q, hemos sustituido a p por la fracción algebraica que le corresponde. Y lo mismo lo hemos hecho con q. Tenemos una multiplicación de dos fracciones algebraicas. Vamos a descomponer, pues recuerda que debes dar el resultado en la forma más simple posible, por lo que es conveniente descomponer tanto numerador con numerador siempre que sea posible. Comencemos. Ya estás viendo que el trinomio x cuadrado más 2x menos 15 se descompone en x más 5 por x menos 3. Recuerda que debes buscar dos números que multiplicado nos den menos 15 y sumado algebraicamente nos den 2. Estos números son 5 y menos 3. 5 por menos 3, menos 15. Y 5 menos 3, 2. Está correcta la descomposición cuando analizamos el denominador de esta fracción algebraica. Vemos que es el binomio x menos 3, que no admite descomposición. Luego lo escribimos tal y como él está. Vamos ahora a la segunda fracción algebraica. En el numerador aparece el monomio 4x cuadrado, que no se descompone. Y cuando analizamos el denominador de esta segunda fracción, vemos que hay factor común 2x. Al dividir los términos del binomio por el factor común 2x, observa que obtenemos el binomio x cuadrado menos 25. Si analizamos este factor x cuadrado menos 25, vemos que ahí hay una diferencia de 2 cuadrados y debemos descomponerla, pues recuerda que siempre que descomponemos en factores, los factores tienen que estar expresados en la forma más simple posible. Luego, realizamos otro paso para hacer esta descomposición. Si te das cuenta de la misma, puedes hacerlo en este segundo paso sin necesidad de ir a este tercer paso. Ya se ha hecho la descomposición de esta diferencia de 2 cuadrados, de x cuadrado menos 25, que es igual a x más 5 por x menos 5. Pues recuerda que es una diferencia donde sus términos son cuadrados perfectos. Y una diferencia de 2 cuadrados se descompone en el producto de la suma por la diferencia de las bases de estos cuadrados. Ya hemos hecho todas las descomposiciones posibles, es decir, hemos factorizado numeradores y denominadores. ¿Qué hacemos a continuación? Pues simplificamos los factores que sean iguales. Comencemos, observa, x más 5 y x más 5. Podemos continuar simplificando, x menos 3 y x menos 3. Observa ahora los monomios, 4x cuadrado y 2x. Podemos simplificar los coeficientes. Ambos son divisibles por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2 es 2. Es decir, que en la simplificación de los coeficientes de estos monomios tenemos 2. Pero podemos también simplificar la parte literal. X cuadrado y x. Nos queda x en el numerador. Y obtenemos como producto de la multiplicación de estas dos fracciones algebraicas 2x sobre x menos 5. Espero que hayas coincidido con este resultado, pues el ejercicio no tiene grandes dificultades. Te voy a dar un tiempo para que revises y pasaremos después a la parte B de este ejercicio. Thank you.
en la parte B de este ejercicio se orienta a buscar para qué valor de X se cumple que T es igual a 1. Observa que obtuvimos que T es igual a 2X sobre X menos 5 y debemos buscar para qué valor de X se cumple que T es igual a 1. Observa la igualdad. Es una igualdad que contiene variables. Y en esta igualdad hay una fracción algebraica. Pues claro, estamos en presencia de una ecuación fraccionaria. ¿Recuerdas cómo resolverla? Pues debemos multiplicar ambos miembros de la ecuación por x menos 5 para eliminar el denominador de esta ecuación. Al multiplicar ambos miembros, observa, se ha planteado 2x sobre x menos 5 por x menos 5 es igual a 1 por x menos 5. Ahora debe simplificarse x menos 5 con x menos 5 para eliminar el denominador x menos 5. Y ya podemos ya realizar la operación que se indica. Nos queda 2x en el miembro izquierdo y en el miembro derecho 1 por x menos 5, x menos 5. Ya obtenemos una ecuación lineal, que es muy fácil resolverla. Basta agrupar a un mismo miembro los términos semejantes. 2x menos x es igual a menos 5. 2x menos x es x. Y en el miembro derecho, menos 5, por lo que hemos obtenido que x es igual a menos 5. Observa que en esta parte B se te orienta buscar para qué valor de x t es igual a 1. Vamos a comprobar a ver si efectivamente x igual a menos 5 me hace t igual a 1. Vamos al numerador. 2 por menos 5, menos 10. Vamos a sustituir ahora la x en el denominador. Menos 5, menos 5, menos 10. Y menos 10 dividido por menos 10 es 1. Efectivamente, el valor de x que me hace igual 1 t es x igual a menos 5. Espero que tampoco hayas tenido dificultades en esta parte del ejercicio y lo hemos intencionado para que vayas recordando el algoritmo para resolver ecuaciones fraccionarias. Pasemos al segundo ejercicio de nuestra lección. Compruebe que la siguiente igualdad se cumple. Observa la igualdad. Una división de dos fracciones algebraicas. Y debes comprobar que esta división es igual a m más 5. Te propongo que realices la división que está indicada en el miembro izquierdo y después, finalmente, cuando obtengas el cociente de ellas, compruebes que es m más 5, pues en la orden se te afirma que compruebes que la igualdad se cumple. Thank you.
Al trabajar en el miembro izquierdo de esta igualdad, transformamos la división en la multiplicación del dividendo por el recíproco del divisor. Ya la hemos transformado, es decir, transformamos la división en multiplicación. Ahora vamos a descomponer numeradores y denominadores de estas fracciones algebraicas siempre que lo admita. Comencemos con el numerador de la primera fracción. Como puedes observar, es un polinomio de cuatro términos, que no es posible encontrar en él factor común directo,
pero sí podemos agrupar convenientemente los términos de este polinomio y extraer factor común. Si agrupamos los dos primeros términos, 3zm más z, podemos sacar factor común z. Y si agrupamos los dos últimos, menos 6m menos 2, podemos sacar factor común menos 2. Ya se han sacado estos factores comunes. ¿Qué ocurre ahora? Vemos que 3m más 1 es factor común, pues al realizar la extracción de él, hemos ya realizado la descomposición en factores del polinomio. Se descompone en 3m más 1 por z menos 2. Ya está hecha la descomposición de este polinomio, es decir, hemos factorizado el numerador de la primera fracción. El denominador de la segunda fracción es el binomio z menos 2, que no tiene descomposición. Pero cuando analizamos el numerador de la segunda fracción algebraica, es el trinomio 3m cuadrado más 14m menos 5. Vamos a descomponerlo. Observa que es un trinomio de la forma mx al cuadrado más px más q, lo que en este caso la variable es m. ¿Qué ocurre? Quien acompaña al término cuadrático m cuadrado es 3 y el término independiente es menos 5. Vamos a realizar la descomposición de estos dos números. Dos números que multiplicado me den 3, 3 y 1. Y dos números que multiplicado me den menos 5, observa, menos 1 y 5. Esta es la combinación correcta. Tal vez tuviste que hacer otra combinación, te diste cuenta que no era la correcta y por supuesto estamos presentando la que cuando yo realice el producto cruzado de estos números me permita obtener 14. Observa, 3 por 5, 15. 1 por menos 1, menos 1. Y menos 1 más 15, 14, que es el coeficiente del término lineal en ese trinomio. Ya podemos entonces expresar la descomposición en factores de este trinomio. 3m menos 1 por m más 5. Ya hemos conformado las descomposiciones, ahora podemos continuar en el ejercicio. Retornemos a él. Ya se ha indicado la descomposición factorial de los numeradores y los denominadores que lo admitían. Observa la descomposición del factor común por agrupamiento, es decir, de la primera fracción algebraica en el numerador. El denominador se mantiene tal y como está. Observa la descomposición que terminamos de realizar del trinomio de la forma mx al cuadrado más px más q, lo que en esta ocasión, reitero, está a la variable m, está en función de m el trinomio, 3m menos 1 por m más 5, y nos queda en el denominador de esta segunda fracción algebraica, nos queda una diferencia de 2 cuadrados, que es muy fácil descomponerla. Las bases de estos cuadrados son 3m y 1. ¿Cómo se descompone? Pues en el producto de la suma por la diferencia de las bases de estos cuadrados, 3m más 1 por 3m menos 1. Ya hemos factorizado numerador y denominador de cada fracción algebraica. Reitero, los que admiten descomponerse. Ya podemos simplificar. Observa, 3m más 1 se puede simplificar, pues él aparece en el numerador y también está en el denominador de la segunda fracción algebraica. Continuamos la simplificación. Podemos simplificar z menos 2 y z menos 2. A continuación es posible realizar otra simplificación, 3m menos 1 y 3m menos 1. Lo que nos queda que el producto de estas dos fracciones algebraicas es m más 5. Ya hemos trabajado en el miembro izquierdo de la igualdad y hemos obtenido que el cociente de esas dos fracciones algebraicas que estaban en el miembro izquierdo
obtuvimos el binomio M más 5. Y en esa igualdad, el miembro derecho es también el binomio M más 5, por lo que hemos probado que la igualdad se cumple. Hemos recordado el procedimiento para multiplicar y dividir fracciones algebraicas. El ejercicio que verás a continuación vas a ver estas operaciones de forma combinada. Ejercicio número 3. Efectúa. Observa la multiplicación de dos fracciones algebraicas y la división de una fracción algebraica. Para resolver estas operaciones que están indicadas, recuerda que puedes resolverla en el orden en que aparece o puedes transformar la división en multiplicación y realizar las multiplicaciones al mismo tiempo, o primero dos y después la otra. Elige la forma de trabajar. En este ejercicio tiene además una parte A. Se indica que se calcule el valor numérico de la fracción obtenida para m igual a menos 0,5. Trabaja con cuidado y después analizaremos la solución del ejercicio.
Vamos a mostrar la solución del ejercicio resolviendo las operaciones en el orden en que se presenta, es decir, primeramente la multiplicación de las dos fracciones algebraicas. Ya está indicada la multiplicación. Observen, se ha copiado nuevamente el ejercicio. Comencemos resolviendo la multiplicación. Debemos factorizar. Si observamos, el numerador de la primera fracción algebraica es una diferencia de cubos. Esta diferencia de cubos se descompone en el producto de un binomio por un trinomio. Observa que en el binomio aparece la diferencia de las bases de los cubos, pues el 8 recuerda que se expresa como 2 al cubo. Y el trinomio se forma elevando al cuadrado a m, multiplicando 2 por m y elevando al cuadrado el 2, que es 4. Esos son los términos que forman el trinomio. Ya hemos factorizado el numerador de la primera fracción algebraica. Vamos a factorizar el denominador, pues observa que el denominador es un trinomio que debo buscar para factorizarlo. Dos números que multiplicado me den menos 6 y sumados algebraicamente me den 1. Estos números son 3 y menos 2. 3 por menos 2, menos 6. Y 3 más menos 2 es 1. Se descompone el trinomio entonces m cuadrado más m menos 6 en m más 3 por m menos 2. Ya está factorizada la primera fracción algebraica. Vamos ahora a factorizar la segunda fracción algebraica. Comencemos por el numerador. Si observamos el numerador, es un trinomio cuadrado perfecto. Observa, los extremos del trinomio son dos cuadrados perfectos y el término restante es el opuesto del doble producto de las raíces de estos términos. Luego se descompone en m menos 1 al cuadrado. Y cuando analizamos el denominador, observa el denominador. Es un polinomio que tiene cuatro términos. Él está ordenado decrecientemente con respecto a la variable m. Y seguramente has identificado que podemos descomponerlo usando Ruffini. Veamos. Aparece el polinomio. M al cubo más m cuadrado más 2m menos 4 que debemos factorizar. ¿Qué hacemos a continuación? Pues vamos a escribir cada uno de los coeficientes de estos términos. 1, el coeficiente de m al cubo, 1, el coeficiente de m cuadrado, 2, el coeficiente de m y escribimos menos 4. Un divisor de menos 4 es 1. Y vamos ahora a aplicar el algoritmo. Escribimos 1, 1 por 1, 1, 1 más 1, 2, 1 por 2, 2,
2 más 2, 4. 1 por 4, 4. Menos 4 más 4, 0. Ya podemos expresar la factorización de este polinomio. Observa que se descompone de igual forma en la multiplicación de un binomio por un trinomio. El binomio m menos 1 y en el trinomio m cuadrado más 2m más 4. Estoy segura que no tuviste dificultades para factorizar este polinomio. Quiero que observes el factor m cuadrado más 2m más 4. Este factor puede descomponerse. Y recuerda que siempre que descomponemos en factores, debemos expresar los factores en la forma más simple posible. Pero si observas en tu cuaderno el numerador de la primera fracción algebraica, te podrás dar cuenta que aparece allí en el numerador como factor este mismo trinomio. Luego, podemos simplificar ambos trinomios sin necesidad de descomponerlo. Vamos a la solución del ejercicio, retornemos. Vamos a indicar la descomposición factorial del denominador de esa segunda fracción algebraica. Ya podemos simplificar, observa el trinomio, lo que te decía. Comencemos a simplificar m menos 2 y m menos 2. Ahora podemos a continuación simplificar los trinomios, pues son trinomios iguales. Podemos ahora simplificar m menos 1 que está en el denominador con un m menos 1 que está en el numerador y nos queda 1, pues observa que m menos 1 está al cuadrado. Y hemos obtenido como producto de la multiplicación de estas dos fracciones algebraicas m menos 1 sobre m más 3. Por supuesto, el ejercicio no ha concluido. Aún nos falta dividir por m al cuadrado menos 3m sobre m cuadrado menos 9. Ya te estoy mostrando la operación esta indicada. M menos 1 sobre m más 3, reitero que es el producto de las dos fracciones algebraicas que damos anteriormente, dividido por m cuadrado menos 3m sobre m cuadrado menos 9. Observa que hemos transformado la división en la multiplicación del dividendo por el recíproco del divisor. Y ahora vamos a factorizar. M menos 1 sobre m más 3 es una fracción algebraica irreducible. La mantenemos como está. Y cuando analizamos la segunda fracción algebraica, en el numerador hay una diferencia de 2 cuadrados que se descompone en m más 3 por m menos 3. Y en el denominador de esta fracción algebraica hay factor común m. M cuadrado dividido por m, m. Y menos 3m dividido por m, menos 3. Ya hemos realizado las factorizaciones que son posibles. Vamos ahora a simplificar. M más 3 con m más 3, m menos 3 con m menos 3. Y finalmente obtenemos que el cálculo que estaba indicado, obtenemos como resultado m menos 1 sobre m. Espero que no hayas tenido dificultades en la solución de este ejercicio. Te propongo como estudio individual que realices la parte A de este ejercicio, es decir, el cálculo del valor numérico. Espero que la lección de hoy te haya resultado interesante, que ya te hayas apropiado del algoritmo y nos vemos como siempre en un próximo encuentro.